Recuerde suscribirse a nuestro canal aquí en la campanita para que YouTube le pueda avisar acerca de nuestros nuevos videos. Por favor, comenten, déjenos sus preguntas, sus dudas para que se las podamos contestar. Y denle like y sobre todo compártalo con toda su familia, con sus conocidos y amigos. Con lo de los cítricos, efectivamente este tipo de fruta se consigue en los meses pues más fríos del año, por ejemplo, que viene siendo noviembre, diciembre, enero, y muchas otras frutas se pueden encontrar después de enero, por ejemplo, febrero y marzo. Estas frutas de verdad que son tan fáciles de conseguir, tan fáciles de consumirlas, porque eso también es muy importante. Muchas veces creemos que la fruta solamente es en jugos o completa, pero de verdad que tiene grandes variedades para poderla consumir. Se pueden hacer una ensalada, por ejemplo, una ensalada de espinaca con gajos de mandarina, fresas, nueces, almendras. De verdad que esta ensalada es rica en hierro, en ácido fólico, tiene mucha vitamina C, ayuda con el calcio. Entonces es importante nada más pues darle variedad a nuestros platillos, porque siempre es como pues el jugo de naranja, ¿no? Siempre el jugo de naranja y no salimos de eso. Entonces hay que hacer varias combinaciones para que también pues tengamos más propiedades y más nutrientes. Entonces estas frutas que conseguimos durante el frío son muy muy fáciles de hacer en varios platillos. Pero lo más importante es que no solamente nos dan vitamina C, también nos ayudan mucho con las vitamina A, vitamina B, tiene cobre, potasio. Bueno, de verdad que nos ayuda mucho, no solamente para mantener el sistema inmune fuerte y limpiar nuestras vías respiratorias, sino que también nos ayuda a que nuestro corazón trabaje de manera adecuada, que bombee la sangre correcta para que llegue a todos nuestros órganos, que nuestra circulación sea la adecuada y esté llena de nutrientes y de oxígeno, que es lo que acaba de comentar el doctor Luis. O sea, también nos ayuda para tener una sangre fuerte, una salud cerebrovascular pues muy muy fuerte, y poder pues controlar este frío que viene en estos meses. Entonces, mucha gente cuando cambia la temperatura, bueno, la gente le dice, es que tengo alergias. En realidad no es alergia al frío, lo que sucede es esto, que nuestro sistema inmune está tan debilitado que con cualquier cambio de clima empezamos a mormar, o la constipación, o el flujo nasal. Entonces es muy importante mantener nuestro sistema inmune muy fortalecido, pero lamentablemente durante todo el año hacemos una mala alimentación y queremos que ya en diciembre y en estos tiempos donde está el frío, pues estemos como si nada, ¿no? Pero esto es un trabajo de todos los días, no solamente pues hace frío ya, ahora sí voy a comer bien para evitar enfermarme. No, tenemos que hacerlo durante todo el año para que podamos evitar enfermedades de vías respiratorias, ya que llegue pues estas temporadas que hace un poquito más de frío. Por ejemplo, pues cómo o qué frutas son las que tienen vitamina C, o cuáles son los cítricos, porque a lo mejor nosotros como cítricos pues nada más conocemos el limón, la naranja, la toronja y la mandarina. Pero ¿qué otras frutas, qué otras verduras tienen vitamina C que me puedan ayudar pues a fortalecer mi vía respiratoria? Efectivamente, bueno, la naranja, la mandarina, la toronja, el limón, también la guayaba tiene mucha vitamina C. Si se fijan que la guayaba solamente pues la conseguimos en estos meses, bueno, es una de las frutas que más vitamina C tiene, la guayaba. La fresa también tiene mucha vitamina C. También lo que tiene mucha vitamina C son los pimientos, ya sea el pimiento rojo, el pimiento verde, el amarillo, tienen muchísima vitamina C y la podemos usar como una ensalada. Vuelvo a lo mismo, podemos incluso rellenar nuestros pimientos con champiñones, y también es un alimento muy muy rico que nos ayuda bastante a tener pues un sistema inmune muy muy fuerte. La naranja pues sin duda es el cítrico pues estrella, por así decirlo, en el invierno, que es la que más se consume. Y esta fruta pues la podemos encontrar desde del mes de noviembre hasta junio más o menos, incluso hasta más. ¿Sí, doctor? Voy a aprovechar para hacer un comentario. Miren, la razón por la cual mucha gente está enfermando hoy en día
es porque están completamente desconectados con la naturaleza. A lo que voy es que anteriormente la gente cocinaba, hombres y mujeres, claro que las mujeres, pues era muy frecuente que todas sabían cocinar. También es así que anteriormente, hace no sé, tres generaciones, si una mujer no sabía cocinar, llegaba el marido con la esposa, se la devolvía a los suegros y le decía: a esa es su hija, no sabe hacer nada. Eso hacían antes. No estoy criticando la época actual ni la anterior, son épocas diferentes. Solo estoy mencionando cómo funcionaba antes, ¿no? Yo he visto con gran alegría cómo hay muchos maestros albañiles que en la obra ahí ponen una, hacen un fuego y calientan arriba sus alimentos o cocinan desde cero sus alimentos. Hombre, no saben qué gusto me da, caray. Y cocinan sabrosísimo y deliciosísimo. En serio, ¿eh? En serio. Y el día de la Santa Cruz, peor, ¿no? Una cosa impresionante. O sea, a lo que voy es que los hombres y mujeres comen todos los días. Espero. Pues entonces sería muy saludable que retomemos esta tradición de miles de años de saber cocinar. Tienen que saber cocinar. Todos, es que así de simple es tan simple como eso. Hoy en día yo conozco gente que va a la tiendita de la esquina y ahí compra frijoles, ya los venden en esa tiendita de a un litro, de medio litro, etcétera. Y ahí compran la sopa, ahí compran el arroz, ahí compran básicamente todo. Y entonces ya no hay una persona responsable de cocinar en la casa. Ya no la hay, porque nadie quiere. Y entonces eso hace que se enfermen los integrantes de la familia. Porque, ¿a poco ustedes creen que en la tiendita de la esquina donde calientan los frijoles, hacen el arroz, van a ponerle ingredientes de calidad? Lo que quieren es ganar dinero. Van a abaratar costos y normalmente le ponen ingredientes que no son saludables. No digo que siempre, pero es frecuente. Es frecuente que le pongan glutamato monosódico, estos cuadritos amarillos para darle sabor al arroz, o estos polvos amarillos, que no puedo decir la marca, que son polvos amarillos siniestros que es a partir de pollo, y esos causan muchas enfermedades. No voy a entrar en detalles porque prefiero no meter en problemas. Pero antes había esta sabiduría de saber cocinar, y lo digo con toda la autoridad y la autoridad moral. Les voy a decir por qué. Justamente este domingo que viene, yo voy a juntarme a las 10 de la mañana con unos amigos, y amigos, amigas, todo, para cocinar mole. Les voy a enseñar yo a ellos a hacer mole rojo, dulce, porque no saben. Y miren, les voy a platicar una cosa que para mí es una profunda tristeza, para el año 2030 se estima que en Estados Unidos, fíjense, estamos a 7-8 años, en 7-8 años el 50% de las mujeres que llegan a los 40 años van a ser solteras, no se van a casar. Así es, así que si quiere más información también nos puede marcar ahí al 477-713-0491 o igual dejar sus preguntas para que se las contestemos aquí en el programa. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo de este programa. Esperamos que de verdad toda esta información le sirva para que empiece a hacer cambios en sus hábitos de alimentación, en sus hábitos en general, y empiece a preocuparse más por su salud. Recuerde que estamos todos los miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, Elige la Grande, por la 95.5 de FM. Muchas gracias, doctor Luis. Nos escuchamos la siguiente semana. Dios mediante, sean felices. ¡Chus!